padres de familia, maestros, estudiantes, a público en general que quieran aprender más sobre autismo. En esta ocasión, pues ya es nuestro octavo Congreso Binacional de Autismo, iniciamos en el 2015 con congresos este, pues sobre todo de suma importancia para seguir informando y concientizando, dedicado más bien a padres de familia para dar estrategias no de que eh, ellos puedan trabajar desde casa también con sus hijos, y sobre todo donde puedan este, tomar estrategias y, has, y tener pregu hacer preguntas ¿no? y contestar todas sus dudas referente al tema. Es, tenemos varios especialistas, este, neurólogos, eh, tenemos a, a las licenciadas, especialistas en diferentes temas que pues, aquejan a, a nuestros hijos que tienen autismo, a nuestros niños, a nuestras niñas, a nuestros adolescentes, y es bien importante no nada más hacerlo en abril. Eh, nosotros hemos querido siempre estar cerrando el congreso, ya sea en octubre o noviembre, para seguir hablando de autismo y que vean que este tema pues no nada más afecta pues ciertos meses, ¿no? Sino que lo que queremos es seguir concientizando y sensibilizando y sobre todo pues informar a padres de, de familia y a todo la, el público en general, como les estaba comentando, de que el tema sigue, de que cada vez hay más personas con esta condición de vida, cada vez aunque no queramos, hay más rechazo, hay más discriminación, hay más falta de información. Entonces nosotros pues, vamos a seguir en la lucha pues para seguir informando sobre este tema y sobre todo eh, si se les hace la atenta invitación porque son siete especialistas en el tema. El costo realmente es algo bajo para lo que va a valer el Congreso en, en todo lo que va de información. Y ojalá este la gente pues pueda este acompañarnos. Y pues aquí también le deseo la palabra al licenciado Yair, que él es uno de los ponentes, este, para que les dé más información de lo que él va a tratar. Gracias. Bueno, pues buen día a, a todas, a todos. Primero felicitar a, a Egla como presidenta de la Fundación Unidos por el Autismo, que ya por octava ocasión realiza este esfuerzo que creo transversaliza muchas necesidades de las personas que viven con el trastorno de espectro autista. Bueno, compartirles de la participación de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos que ya por octava ocasión ha estado insistiendo en poner sobre la mesa los grandes retos que tienen las personas con esta condición y que nos hemos enfocado justamente al tema educativo. Una de las instituciones socializadoras de las personas en todos los ámbitos es el ámbito educativo. Hemos estado eh, trabajando de la mano con el sistema de educación básica, particularmente primaria, secundaria y de medio superior, con los subsistemas justamente para eh, adecuar estrategias para la inclusión. Si bien es cierto, el artículo tercero constitucional habla de la inclusión en términos generales. Hay ciertas particularidades que se van a estar tocando en este Congreso, que la Comisión va a tomar eh, una parte de este, de este momento, de este programa para estar planteando cuáles pueden ser las rutas para incluir a las personas que viven con esta condición. Eh, dicho sea de paso, creo que la importancia no solamente en el sistema educativo eh, genera la posibilidad de mayor inclusión en el ámbito comunitario, creo que el esfuerzo que se realiza con las otras personas que van a estar presentes Justamente arma un gran, eh, la posibilidad de armar un gran rompecabezas. Entonces, invitarles, ya decía Egla, es un es un costo módico para la, el, el beneficio que se llevan, las personas que asistan, va a ser en el Auditorio Tecnológico de Monterrey, ahí vamos a estar presentes a partir de las 3 de la tarde, todos los ponentes con, con eh, significativas ponencias, justamente para impactar a las familias, a las personas que acompañan a las personas que vienen con esta condición. Y bueno, estaremos esperando hacer extensiva la invitación a todas las personas que eh, acompañan los procesos de inclusión de las personas con autismo. Gracias. Abrimos una hora de preguntas, compañeros. ¿Cuál será el costo? Este, el costo es de 500 pesos, es el costo de recuperación. Este, igual este, y si, tuvimos algunas becas que ya repartimos, pero igual las personas que, que estén interesadas, eh, tenemos el número de teléfono de ahí de la fundación, que es el 656-372-3948, o ahí en las páginas de Facebook, que es Fundación Unidos por el Autismo o Instagram autismo.juárez. Eh, tenemos, eh, por ejemplo, dos de Estados Unidos, que es el licenciado Héctor Adame, que él es un de verdad un verdadero profesional en todo lo que tiene que ver con patología de lenguaje y conductual. Eh, también este una persona que viene de, de Estados Unidos, que es la licenciada Betty Castorena, que ella tiene... Una asociación allá y que está enfocada sobre todo en la salud mental de los padres de familia. Y aquí, varios especialistas, neurólogos, una doctora que va a hablar este, sobre ansiedad y depresión. Y antes de, de. También les quería comentar: para el cierre, vamos a tener una mesa redonda con jóvenes con autismo. Ellos son jóvenes que realmente eh, quieren expresar y decir lo que. y contestar sobre todo las preguntas a los padres de familia. Porque dicen tarde o temprano los niños crecen y nos convertimos en jóvenes y ellos quieren expresar, son cuatro jóvenes que tienen autismo y que quieren expresar pues lo que sienten y lo que viven día a día, entonces también va a ser una bonita experiencia para ellos en expresar lo que sienten y sobre todo también para los padres de familia que, que pues pueden aprender mucho mucho de ellos.